Novi Signore de Spirito, recta sapere, ed io sempre con orazione gaudere, per un de Cristo un Domino nostro. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como se amor. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador. El Malcriado, pero Colima es una ciudad muy apretada, muy conservadora, demasiado. Entonces la gente lo corrió y lo emplumó, lo emplumó, es decir, le ponían chapopote y luego le echaban una almohada de plumas y salía todo emplumado, Tuvo que salir de Colima y llegó a Ensenada, y él metió al seminario cuatro de sus hijos que fueron compañeros míos, ni uno llegó a ser sacerdote, ¿verdad? Tenía siete hombres y tres mujeres, 10 hijos todos, ¿no? Y aquí hizo un periódico que era de oposición contra el PRI. En aquellos tiempos, en los años 50, imagínense nomás, era terrible. Lo quisieron matar muchas veces, pero él salía adelante. Y tenía una imprentita y hacía el periódico que se llamaba La Cotorra. Y el gobierno se lo cerró. Ah, pues puso otro, El Hijo de la Cotorra, y se lo cerraron. Luego puso La Suegra de la Cotorra, y se lo cerraron. Y luego La Nuera de la Cotorra, y se lo, hasta que al final ya lo dejaron otra vez, y puso otra vez La Cotorra. Fue famosísimo, porque era un periódico humorístico, pero muy interesante, era irónico. Hasta que Dios lo castigó, él dijo, Dios me castigó, ya no puedo ir contra el gobierno. ¿Por qué? Porque Dios me hizo rico. Se quedó con la bufadora famosa, esa, un lugar que hay por allá por Ensenada, que sí. El agua brota, así es interesante, ¿no? Bueno, él decía, tengo 10 hijos, siete son para, perdón, eran 3 hombres y 7 mujeres, me equivoqué, ¿no? Decía, 7 son para el honor de Dios, perdón, 3 son para el honor de Dios, sus hijos hombres, ¿no?
y 7 mujeres para el provecho del prójimo. Así decía él, ¿no? Porque pues, las mujeres, ¿quién se queda con la herencia? El yerno, ¿verdad? El yerno, y a veces hay yernos malos, ¿eh? Las nueras todas son malas, porque si es una nuera buena, pues no era buena, no era buena, ¿verdad que no? Entonces no es buena, ¿no? Pero de los yernos hay alguno que otro bueno, ¿sí? Pero a veces hay yernos malos, y el yerno malo que hace, se queda con la herencia, envenena a la mujer. ¡Sí, sí, hubo! ¡Ándale, pues! ¡Póngamelo, no! ¡Sí, venga para acá! ¡No, no, no! ¡Sepa, madre! ¡Fruto de la tierra! Y del trabajo del hombre. Gracias, madrecita. Es que me llega visita hoy en la tarde. Y tengo, ¿qué les doy? Pues presumo con sombrero ajeno, voy a decir, mis mojitas las hicieron, mis mojitas. No, no se crean, no me la creen, ni en sueños, ¿verdad? Pero es que usted dice que somos sus monjitas. Ah, sí, ah, bueno, entonces sí, en ese sentido sí, ¿verdad? No echa mentiras. Bueno, y también, hoy también estamos teniendo 2 horas completitas, ¿eh? Tiempo suficiente para que se estén durmiendo, ¿no? De doctrina, de explicaciones, de gritos, de sombrerazos, pero todo va, pues, para que nos ejercitemos esos músculos sobrenaturales que se llaman entendimiento, voluntad y memoria. Memoria para recordar cuánto bien nos ha hecho el Señor, ¿verdad? Y para pedirle a Él que la cancele. No te acuerdes de los pecados míos. No te acuerdes, ¿verdad? La voluntad para calentarla fuerte, fuerte. Fíjense, hay unas 3 Aves Marías muy bonitas que se recitan después de las 50 Aves Marías del Santo Rosario. Se fijan, los rosarios tienen 3. Bueno, y esas generalmente, pues ahí la tradición cristiana le aumenta, le pone, ¿verdad? En latín se las voy a decir, ¿no? Y luego les digo en español, dice, Ave María Santísima, Dei Patris Filia. Bueno, Ave María Santísima, Dios te salve María, ¿cómo dice Santísima? Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto. Y luego algunos le añaden, en tus manos, Señora, encomendamos nuestra fe, para que la ilumines. La fe se ilumina porque es intelectual. La fe no está en el sentimiento. Ya hemos hablado de esto. Cuando hablamos el año pasado de la virtud, decía, ¿la virtud qué es? Un hábito. No es un acto. No. Un acto virtuoso. La madrecita hoy fue simpática con las demás. Pues sí, nomás hoy, madre, pero 364 días del año, usted es un tigre, ¿verdad? Entonces, hija mía, no, eso no es virtud, ese es un acto virtuoso. No, tiene que ser un hábito, habitualmente, permanentemente, continuamente, continuadamente, siempre, 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 ayer, hoy y mañana. Entonces tiene la virtud de sonreír, de ser simpática, de ser amable, etcétera, ¿no? Si no, no tiene la virtud, tiene un acto. Y un acto no, como dijimos ayer, una golondrina no hace la primavera. Entonces la virtud es siempre. La virtud tiene que ser siempre. O sea, es un hábito, algo habitual. No que siempre le atinemos, ¿no? A veces fallamos, tenemos, pero normalmente yo quiero ser virtuosa, ¿no? Es la primera cualidad de una virtud, es un hábito, ¿ok? Son palabras de Aristóteles, ¿eh? No estamos aquí todavía con la Biblia, ¿no? Segundo, la virtud es equilibrada. ¿Se acuerdan que hablamos, no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es que llegó una señora con una veladorona, un cirio grandotote, y se lo puso a San Martín de Porres, de por sí ya está negrito, y con el cirio ahí, pues, se comenzó a tiznar más todavía. ¡Ey, ey, 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 ey! Llegó el sacristán, ¡señora! ¡Quítelo más para allá! ¡Se está quemando el santo! Ah, y lo puso por allá donde pasaba toda la gente, ¿no? Y la gente se tropezaba y estaba rezando con su cirio ahí, y San, por allá estaba el santo. No, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, así que es un poquito más, ¿verdad? Entonces la virtud, lo católico, es evitar los extremos, las exageraciones. Eso no es virtuoso. Vamos a hablar de típico, el papel del laico en la iglesia de hoy. Los laicos, ¿no? El Concilio Vaticano II dijo apostólica matuosidad, un documento sobre los laicos.
Santo Domingo, el CELAM, Puebla, la Conferencia Episcopal de América Latina, Santo Domingo, Bogotá, o sea, todas esas regiones. Ahora, ¿cuál fue? Aparecida, los laicos, finalmente. No es cierto. Los laicos siempre han tenido su papel en la iglesia, siempre. No sabes historia. Vete, tú vamos, nomás para darles un ejemplo de cómo los laicos se han metido en la iglesia y han mandado en la iglesia. Vámonos al siglo X, se llama el siglo de hierro. Estamos en la Edad Media Baja. En esa Edad Media hubo familias en Roma que la señora, una marosa famosa, ¿verdad? Hay muchas, ¿eh? Ponía los papas. Quiero que este hijo mío sea el papa. Quiero que este otro hijo sea el papa. ¿Los laicos intervenían o no? Sí. Pues sí. Y fue un siglo terrible, terrible. Llegaron a poner a uno que era medio afeminado y le pusieron la papesa Juana, porque parecía mujer. ¿Verdad? ¿La papesa Juana? Juana, la papesa, o sea, una papa, perdón, un papa, pero que era mujer, ¿no? No, era un muchacho, pero era un muchacho medio afeminado. Jovencitos, algunos, de 18 años, los hacían papas. ¿Quién? ¡Los laicos! Ah, bueno, nosotros sí, caminamos un poquito más. San Gregorio VII. San Gregorio VII lucha tremendamente, era un monje benedictino, ¿eh? Un grande, Hildebrando se llamaba, ¿eh? Un hombre, un santo y un sabio, y un hombre muy listo, como las serpientes, dice el Evangelio, ¿no? Cándidos como las palomas, pero prudentes como las serpientes, ¿eh? En ese tiempo, los emperadores, los nobles, fíjense bien, duques, marqueses, duquesas, marquesas, condes, condesas, viscondes, viscondesas, varones, varonesas, señores, señoras, hijos de algo, los nobles, ponían los obispos, escogían los obispos, ¿eh? Y ponían obispos de su propia familia, para que todos los diezmos, las limosnas, se vinieran para sus familias. Era terrible. ¿Cómo? ¿Como un negocio? Sí, como un negocio. Entonces, ¿los laicos tenían un papel en la iglesia? Sí. Oh, sí. ¿Qué hizo el Papa Gregorio VII? La reforma gregoriana se llama, ¿eh? Excomulgó al emperador romano, del Imperio Romano Germánico, lo excomulgó. Y libró a todos los cristianos del juramento de obediencia. Y tuvo que venir a arrodillarse de rodillas el emperador a pedir perdón. Después se vengó. El Papa murió en el destierro, pero logró la libertad. Nosotros no dependemos de los laicos, entiéndanlo. Ahora están diciendo, es la hora de los laicos. No es cierto. Vámonos atrás en los años 30 del siglo pasado. Era sumo pontífice, el Papa Pío, no, Pío XI, antes de Pío XII, ¿no? Pío XI instituye la Acción Católica, que tenía la UCM, Unión de Católicos Mexicanos, hombres, UFCM, era Unión Femenina Católicos Mexicanos, la JCFM, que a lo mejor algunos de ustedes fueron, sí. Muchachas de la Acción Católica. Sí, yo. La CJM, yo fui. Usted fue de JCFM, ¿verdad? Y luego había las amiguitas, ¿no? Las chiquitas. Oye, era una organización, no era un movimiento, ¿eh? Era una organización vertebrada que controlaba las finanzas, el apostolado, que tenía formación, que tenía clases, que tenía actividades, que tenía piedad, que tenía apostolado. Fue una maravilla. Esos son los laicos. Ahora, estamos hablando de la virtud, ¿eh? De la virtud, ya se me fue alguien. La virtud que exagera.
Cuando un laico se mete a las cosas de los clérigos o de las religiosas, está exagerando. Suponiendo que ustedes, lo que Dios las libre de eso, hijas, ¿eh? Que digan, padre, ya nos cansamos de hacer galletitas, vamos a buscar un gordo, un bienhechor jugoso, rechoncho, gordo, millonario, que él nos haga el convento, sobre todo que ustedes llegan, apenas están llegando, que nos haga el convento, que él nos dé dinero a reventar para arriba. Ha pasado. Yo fui hace poco a otra ciudad, hay unas monjitas que una señora les hizo todo el convento, les dio el terreno, les construyó todo, todo, hasta los tapetes, las mesas, las sillas, los muebles, todo se los dio ella, las cortinas. Las millonarias, hijas, ustedes se sienten dueñas, ¿no es cierto? Sí. Dueña del convento. ¿Y después qué pasa en esos conventos, hija? ¿Tú puedes cambiar las cortinas? No. ¿Puedes quitar ese cuadro y poner otro? No. Ah, no. ¿Puedes quitar este tapete y decir, no queremos tapete? Ah, no, ahora sé que aguantas. Se va a hacer lo que ella diga. Ese es el papel de los laicos. ¿Sí o no? ¡No! No se debe meter, eso es cosa nuestra. Los laicos en su lugar. Zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, la exageración, ¿verdad? El día de hoy, por ejemplo, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, el domingo se encaraman el morro con sus albas dando tontas y los hombres y no caben en el altar y el curita chaparro para acabar ahí chiquitito, pues, ni se ve, ¿no? Ni se ve, pobre. Y a la hora de la comunión, el cura sentadote ahí y todo el ministerio ahí dando la comunión con uñas pintadas, con anillotes, a veces que ni se bañan, y que esa señora con la hija en adulterio, con el hijo homosexual, con el hijo marihuano, separada del marido, tal vez ya lleva 3-4 maridos, pero hay muy santita, es ministra. ¿Ese es el papel de los laicos? No. De hecho, en los altares siempre tiene que haber un comulgatorio para comulgar de rodillas, y ese comulgatorio sirve de tranca, de barda, de muro, de cerco, de alambre de púas, para que no se suban los laicos en su lugar. Ese pedacito del santuario se llama presbiterio. Los únicos que pueden entrar ahí son los presbíteros. Hay dos tipos de presbíteros, El sacerdote, somos presbíteros. Presbítero significa viejo, anciano. En hebreo, zakán, eran los ancianos. ¿Se acuerdan cómo con nuestro Señor se habla de los ancianos constantemente? No significa la edad, Son los sacerdotes. Y los señores ancianos. Cuando yo era niño, ya les platicé la otra vez, ¿verdad? Cuando yo era niño, los viejecitos oían misa dentro del presbiterio. Tenían reclinatorios ahí, cerquitas del altar. Un poco que no oían, otro poco porque es un privilegio. Y él decía, se llama altar mayor, majorum. En latín existen tres géneros, masculino, femenino y neutro, ¿no? Entonces, existe las terminaciones, ¿no? Mayor es masculino y femenino. Maius es neutro. Altare es neutro. Entonces se debe decir altare maius. Pero se decía altare mayor y un punto. Era una abreviación, altare mayorum, altar de los mayores. ¿Cómo se llama el presidente municipal en cualquier ciudad norteamericana? Mayor, el mayor. El mayor, en español sí. Mayordomo, ¿qué es domo? Domus, doméstico, ¿qué es? La casa. Mayordomo es el mayor de la casa, el mayorazgo. Entonces, ese presbiterio, sí pueden entrar los laicos, pero únicamente los mayores, o sea, el presidente municipal, las dignidades, etc. Hablamos de un Estado cristiano, de un país donde no hay persecución. Pero las mujeres no. No se enojen. San Pablo que dice, la mujer calle en la iglesia. La mujer tápese. Tres veces dice, en la primera epístola a los Corintios, y no es que sea antifeminista, no, hijas. Es por respeto a los ángeles. ¿Qué significará esa frase misteriosa? La mujer tápese por respeto a los ángeles.
Miren, hijas, yo la interpreto de esta manera, basado pues un poquito en lo que he leído a lo largo de mi vida, ¿verdad? Que los santos ángeles son como figurados en ustedes, las mujeres. Ustedes tienen, deben tener, la virtud propia de la mujer, ¿cuál es? La pureza, la castidad. Y esa es tu belleza. ¿Y cómo se llama esa virtud? Virtud angélica. ¿Por qué a Santo Tomás de Aquino, dominico, se le llama el doctor angélico? Porque escribió mucho sobre los ángeles, sí, pero también por su pureza. Con un tizón ardiente correteó a una mujer que le metieron sus parientes ahí, y salió despavorida la mujer, ¿no? Y se sentó llorando, Señor, Señor, ¿cómo se sentiría? Uno de hombre ya tiene pasiones. Y yo, pues, siguiendo lo que tantos santos dicen, ¿verdad? Yo normalmente no me le quedo bobeando. Si me pregunta el padre, a ver, ¿cuántas de aquí son? Yo no sé lo que es una mujer, sinceramente, ¿quién es morena y quién es clara o descolorida, como se les dice? No sé, porque yo no me fijo. Hay un modo de ver sin mirar. Yo nunca me estoy fijando. La de los ojos azules, la de los ojos verdes, la de la nariz aguileña. Yo no me fijo, sinceramente no me fijo. En las caras no, en las mujeres no. ¿Para qué le busco? ¿Para qué le busco? ¿A qué nos hacemos todos, no? A veces hay gente que dice, el padre se metió porque a él no le gustan las mujeres. Cállate la boca, ni sabes lo que dice. ¿Sí? Ustedes se metieron aquí porque no les gustan los hombres. No, señor. Hicimos una renuncia voluntaria, generosa, que nos cuesta toda la vida. Ese es el regalo que le damos a Dios. Nuestro celibato, su voto de castidad, es un regalo que le damos a Dios. Que no pudiera yo hacer feliz a una mujer, rete que sí. ¿Y ustedes? ¿Qué no podías haber hecho feliz a un marido? ¡Claro que sí! ¿Qué no podías haber criado hijos? ¡Claro que sí! Pero renunciamos a eso, ¿no? Entonces, los laicos en su lugar, los clérigos en su lugar, los religiosos en su lugar. Eso es la virtud, un equilibrio, una medida, una mesura, ¿no? El laico, ¿qué? ¿Cuál es la vocación del laico? Vean bien los documentos del Vaticano II. Dice, en su trabajo, en el mundo, el mejor mecánico de aquí es el que va a decir que es ser católico. Que cumple sus trabajos, arregla bien los motores, anda limpio, tiene el taller ordenado, no cobra demasiado, tiene palabra, mañana va a estar el carro y el motor, y mañana está, aunque no duerma, pero cumple su palabra, ¿verdad? ¿Quién es el católico verdadero? El panadero que hace el pan más sabroso, y aquí hay uno, ¿eh? Ya fui y compré pan para mis monjitas otra vez, ¿eh? No, luego, si el Señor, lléveme, el panadero que la gente come en pan, por aquí hay una panadería que le llaman Pemex, porque el pan sabe a aceite de Pemex, sabe a diésel, porque ahí está todo cochino, el combustible del horno, por ahí se les tira la masa, y le pusimos panadería Pemex, pues sí, porque sabe a petróleo, el pan sabe a petróleo, ¿no? Y será muy católico, pero qué mal pan hace, hijo mío. El católico es el que hace el mejor pan. Es el mejor zapatero, es el mejor médico, que no se le mueren los enfermos. Eso es ser laico, ¿oyeron? En tu lugar, donde Dios te puso y que tú escogiste, allí vas a demostrar, ¿verdad? Entonces la virtud, hijas, no exagera. Si el laico se quiere hacer padre, pues está mal. O si el padre se quiere hacer laico, pues está mal. Yo sí sé ingeniería, hijas, más o menos. Tengo un hermano ingeniero, una hermana arquitecta. Mi abuelo, papá de mi mamá, era el equivalente de un arquitecto. Decoró la Catedral de Colima por dentro. El Hotel Ceballos es un hotel más antiguo de Colima. Él decoró, hizo ahí. Mi abuela está, hay unas estatuas, unos bustos de mujer allá arriba, en la más la pura cabeza. Es mi abuelita, acababa de morir. Hermosa. Él introdujo el hormigón, el concreto, el cemento, lo introdujo en la ciudad de Colima, ¿verdad? Yo sé de arquitectura, más o menos, ¿eh?
Y les digo, pues ese arco está muy bien hecho, madrecita. Esta cornisa le da cierta elegancia. Todo está bien, ¿verdad? Alguna goterita, pues ni modo. Así, pero hijas, está perfecto. Yo digo, esto es dentro de lo que debe de ser. No es un palacio, no debe ser un palacio. Es de la pobreza, ¿verdad? Pero yo no soy un arquitecto, hija mía. Yo no me voy a meter, en alguna ocasión sí, a palear, a echar cemento, a echar vaciados, etc. Pero no es mi oficio, no es mi oficio. ¿Mi oficio cuál es? Rezar, estudiar, predicar, dar los santos sacramentos, estar a disposición de la gente, resolver problemas, ¿eh? Entonces, la virtud, hijas, tiene que ser eso. Vamos hoy, pues, bajando un poquito de tanta divagación, que todo nos sirve, hijas, también estas divagaciones les sirven, por eso las hago, ¿verdad? Y aumentan también un poquito su cultura, su acervo de erudición, que completa la formación que ya tienen, ¿verdad? Volvamos, pues, a los santos mandamientos, ¿no? Los mandamientos de la ley de Dios que se refieren al prójimo son 7. Y dijimos ayer, vamos a hacer uno por separado. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y luego 3 pares, ¿se acuerdan? El quinto, no matarás. Con el séptimo, no levantarás falsos. No, el octavo, ¿no? No levantarás falsos testimonios ni mentirás. Esos van juntos. El sexto, no fornicarás. Y el noveno, no desearás la mujer de tu prójimo. Van juntos, se refieren a lo mismo. Y el no codiciarás las cosas ajenas y no desearás, perdón, y no robarás. También van juntos. Entonces comencemos con el de la vida comunitaria, el cuarto mandamiento. ¿Quién representa a nuestra mamá aquí? Ahí está. Nuestra madre, ¿verdad? Madre. A ella le damos una cosa y otra cosa. Son 2. Obediencia y reverencia. Vamos a ver primero. Obediencia viene de ob. Ob es algo en latín que está enfrente de nosotros. Un obstáculo, por ejemplo, ¿no? Con lo que te topas, ¿no? Ob. Y audio. Nuestra mamá, cuando éramos desobedientes, decía, ¡óyeme, chiquillo! ¡Óyeme! La obediencia es oír. Abrir las orejas. La obediencia entra por la oreja. ¿Cómo dice San Pablo? ¿Qué es lo que entra por la oreja? La fe. Fides ex auditu. La fe entra por la oreja, por el oído. Porque la obediencia es fe. Es fe. Yo creo firmemente que la Madre Superiora, la que está ahorita, la que estuvo ayer y la que va a estar mañana, representa la autoridad de la Santa Madre Iglesia, la autoridad de Dios. Y siempre y cuando no me mande cosas de pecado, yo la voy a obedecer siempre. Por fe, ¿oyeron? No por miedo, porque está chaparrita, yo me la podía tocar. No porque esté más bonita que yo, no. No porque sea más sabia que yo, no. Sino porque tiene la investidura que le dio la iglesia. ¿Cuándo? Cuando la eligieron ustedes y vino el obispo o el sacerdote delegado del señor obispo, el vicario religioso, quien haya sido, y aceptó la madre ese cargo, que es una carga. Tan pesaditas ustedes, ¿no sabían? Pesaditas, ¿eh? Y la madre tiene que llevarlas a la vida, hijo de mano. Pero esa es la primera cosa. Una obediencia hermosa, bonita. Ya les he hablado y otros les han hablado de obediencia. Ya lo saben al revés y al derecho. Yo nada más aquí está puntitos, ya para terminar. Mañana hago las confesiones, ¿sí? Van a ser en la tarde, ¿eh? Yo vengo aquí. ¿A qué horas podemos comenzar mañana, madrecita? ¿A qué horas podemos comenzar? ¿A las 3? ¿3 y media? ¿3 y media? Sí, a las 3 y media. Ok, a 3 y media aquí estaré mañana, ¿eh? De una platiquita, confieso, y si alcanza, puede, otra platiquita, ya la voy. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Ya. Entonces, hijas mías, qué bonito es obedecer con la sonrisa en los labios.
qué bonito es que la madre cuente con nosotros. La madre cuenta con los dedos, pero no con nosotros, ¿eh? Pero uno, dos, con eso cuenta. O cuenta cuentos, ¿eh? O cuenta chistecitos, pero cuenta contigo, ¿eh? ¿Eh? Ahorita sí las voy a ver a los ojos, pero con estos ojos no son para leer, ¿no? No las veo bien, ¿no? Con esto sí. ¿Con quién cuenta la madre? A la hora de la hora, a la hora de los catorrazos, decimos, a la hora de los problemas, ¿cuenta contigo? ¿O te haces rosca? ¿O te echas para atrás? Va a haber un paseo, cuente conmigo, madrecita. Va a haber un viaje a Jerusalén, cuente conmigo, madrecita, ¿verdad? No, hija, que cuente contigo en los momentos duros, ¿eh? Yo ayer les decía que yo me siento triste. Sí, señoritas, me siento triste. No porque yo me falte afecto, me siento solo. No porque no tenga, tengo mis monjitas y todo, con ellas son mis hijas también, pues ahora ustedes ya son mis hijas adoptivas. Siempre me han estado diciendo, nuestro padre, ¿eh? No sé dónde sacaron eso. Pónganse celosillas aquí, pero no, no, no. Con esto no se pone celoso. Con esto se les quita los celosos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ahí ahorita van a... ¿Qué dijo? Escuchar, que son celosas. Ah, sí, son celosas. Allí es donde está grabándose. Está grabando y usted está diciendo que son celosas. Sí. ¿La van a oír? No digas. La verdad, ¿no? Entonces, hijas, qué bonito es cuando la madre cuente con ustedes. Como dice San Pablo, una alma, un solo corazón, una sola mente, ¿verdad? Todas de acuerdo, unánimes, ¿qué significa? Una ánima, que no estén todas en una lancha remando para acá y una remando para allá. Que van en un automóvil y le va pisando el acelerador, pero la otra le va metiendo el freno. Pues, ¿cómo, hija mía? ¿Cómo se va a hacer eso? Ya lo expliqué a unos borrachos allá hace muchos años, ¿verdad? Que los sacamos de la arena, que estaban atascados, pero bien borrachos, en un carro nuevecito, ¿no? Por allá en el sur de la península. Y después otra vez se atascaron, ¿no? Y estos van a matar a alguien. Entonces los sacamos de allí, les reparé el motorcito ahí en el momento, que sea, pero le metí el freno, bien puesto, ¿eh? Y después iban ya, a todo lo que daba el motor, pero iba...